¿Qué dicen los diarios mexicanos sobre el jugador Guillermo Franco, que jugó en la Argentina, doble nacionalidad en San Lorenzo, se acuerdan ustedes? Entre otras cosas, que es más peligroso Franco que Messi. Eso, los títulos de algunos diarios mexicanos. Bueno, no nos vamos a reír de nadie, simplemente estamos diciendo las cosas que reflejan algunos títulos de diarios mexicanos. ¿Qué hay de cierto? Claro, ¿cuánto no se maneja Juan Carlos? Sí, bueno, es verdad, de alguna manera me parece que le ponen clima a los mexicanos tratando de achicar diferencias entre un equipo y otro, y la realidad lo marca donde triunfa cada uno de los jugadores, ¿no? Sin minimizar a Guillermo Franco, argentino nacionalizado mexicano, un refuerzo importante sin ninguna duda para la selección de México. Mientras hablamos de un México que es un equipo que siempre sabe a lo que juega, en cuanto a los objetivos que se plantean en las distintas copas del mundo, ya hace bastante que clasifica sin ningún tipo de inconvenientes por esa zona de la CONCACAF, hoy dirigido técnicamente por el vasco Javier Aguirre, quien fuera entrenador del Atlético de Madrid, entre otros equipos importantes, de muchísima jerarquía como entrenador, de logros importantes. Esta selección de México que va por la gran hazaña de dejar afuera a la Argentina, ni más ni menos en octavos de final. La pregunta es si podrá hacerlo, si podrá contener a Messi, si podrá con las alternativas ofensivas que le presenta el equipo de Diego Armando Maradona, le hace Tevez, Higuaín, más lo que tiene en el banco de suplentes, como vimos en el último partido. Lo cierto es que los mexicanos esperan con ansiedad este partido con Argentina, tanto como la selección de Diego Armando Maradona. Aquí van dos protagonistas de la selección tricolor. Sí, siempre una derrota te duele el orgullo, te hace regresar a las bases, te hace regresar a lo que venías haciendo, pero bueno, yo creo que lo principal es que el equipo ha cumplido la meta que tenía que calificar, sea quien sea rival, o para trascender dentro de la Copa del Mundo, habría que enfrentarse habría que vencer a cualquier rival, y ahora nos tocó Argentina, y hay que pensar que es el mejor rival para poder enfrentar ahora. Bueno, yo pienso que Argentina no nada más es un jugador o dos o tres, bueno, tiene un plantel vasto, y bueno, yo veo Argentina como un conjunto, y bueno, de acuerdo a eso, pues me preocupa más o me ocupa más el hecho de pensar en lo que hagamos nosotros, en lo que mejoremos, en lo que continuemos fortaleciendo las virtudes que se han presentado en los últimos partidos. Y nada más, simplemente no me enfoco solo a un jugador. Vieron que tiene que ver con la cuestión de lo que maneja la prensa, porque los jugadores apuestan a un análisis mucho más exhaustivo, profundo, de las características y fundamentalmente destacando la importancia de cada uno de los jugadores de la selección argentina. Me parece que Argentina, mirándolo de afuera, aunque sea difícil ser objetivo en este sentido, cuenta con jugadores de gran jerarquía, teniendo en cuenta la evolución, el rendimiento, el desarrollo que han tenido cada uno de sus futbolistas en los distintos equipos, ¿no? Prácticamente triunfando por todo el mundo. Por eso, con cautela, un análisis, digamos, importante de un México que clasificó, recordamos que clasificó segundo por esa derrota ante Uruguay, pero que va, obviamente, como decíamos anteriormente, por la hazaña ante la Argentina. Claro, dejar a un equipo como Argentina en el camino sería un gran mérito para México, más allá de que no logre llegar, por ejemplo, a semifinales. Esta es la opinión en la previa que podemos dar de este Argentina-México que se viene. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Estamos en contacto permanente, naturalmente, para conocer todas las novedades de la selección argentina. Así que será hasta dentro de minutos, un próximo encuentro, en cualquier momento. Un abrazo desde aquí. Cuando ustedes quieran. Un abrazo.